That's why I'm going to tell the 20 agencies that you keep it. You know that 20 agencies, you need to put it back. Un plan de qué bonito están. Otra cosa aquí, amigo, se están peleando duro. Esto es lo malo en esta cajita chiquita. Miren, aquí se vino a trabajar. Viene subiendo. Ahí está. Está cansado, ¿eh? Ahí se fue. Bueno, amigos, ahí el Pedro ya tiene el primer plan del chiquito, creo. Cabalita, señores, 17. Amigos míos y amigos de todo el mundo, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Vengo nuevamente aquí a esta playa. Pues la idea no era pescar aquí hoy, no quiero. La idea era pescar donde siempre pesco, cerca de donde nosotros vivimos, más cerca, pues. Pero ustedes saben, en el verano acá es difícil hallar un lugar donde pueda pescar uno tranquilo, donde no haya mucha gente bañando, mucha gente tomando. Y pues me ha tocado volver aquí donde estuve, donde le grabé el último video que les he subido. Entonces pues vengo nuevamente, como siempre, agradecido con Dios, con cada uno de ustedes que se continúa suscribiendo a mi canal, y invitar a las nuevas personas que pasan por acá, y pues que se suscriban, amigos. Como siempre les digo, la meta es llegar a los 2000 suscriptores. Ya casi llegamos. Y nada, amigos, bienvenidos una vez más, quédense conmigo. Como ustedes saben, los Flanders están picando. Y de vez en cuando está picando algún stripe todavía pequeño. Pero la suerte es suerte. A veces puede picar un pequeño, otras veces puede picar un grande. Así es que lo único que queda es intentarlo y pedirle a Diosito que nos ponga algún pececito acá. Así es que bienvenidos una vez más. Quédense conmigo y a ver cómo nos va. Miren este hermoso amanecer, amigos. Como pudieron ver en el video anterior, pues hicimos diferente. Estaba obsesionado con la pulguita de mar. Aunque es la mejor carnada que está ahorita para pescar, para agarrar stripes. Pero pues no estaba pescando con señuelo. Y el resultado es que los peces están, bueno, están activos con señuelo. Así es que hoy puse una caña nada más con señuelo. Y con esta otra voy a estar tirando. Quiero decir, puse una caña con carnada. Y con esta otra voy a estar tirando. Así es que vamos a ver qué Diosito nos tiene preparado. Pedro lo estaba molestando un pescadito ahí, al fin lo sacó. Es un Flander. Qué bonitos están. ¿Casi tiene la tripiente? Sí, casi, está bonito. Tiene que medirlo. Quieto. Sí, está gordo, mire. Casi no tienen comida. ¿15? Pues va para el agua. Ahí va, amigos, la captura. Estamos aquí con Pedro, amigos, viendo aquí el agua, y aquí a las de los pies de nosotros vienen a brincar los stripes. Así es que les he tirado una puñada de pulga de mar y les he tirado mi carnadita también allí. A ver si se atreven a comérsela. Es plena marea, ahorita son las 8:20. Plena marea baja, miren. Todo está descubierto. Solo estoy tirando en un lugarcito que se mira un poquito más azul agua. Es lo único, y allí no se puede pescar en ningún lugar porque, amigos,
Bueno, amigos, en la mañana vine, como pudieron ver, a intentar pescar y la marea estaba súper baja, puras piedras, como pudieron ver ahí. Ahora vengo, pero miren, es lo que pasa aquí en el verano, pero el lugar de pesca está libre, no hay nadie, así es que vamos a pescar y esperemos que la gente no los esté molestando, si Dios quiere que atrapemos algún pez, porque la mayoría de veces la gente corre para el frente cuando uno atrapa un pez. Y a veces es peligroso porque se le puede enganchar algún anzuelo a alguien y le echan la culpa a uno. Así que quédense conmigo, este nuevo rato, y esperemos que ahora sí tengamos suerte porque la playa está en perfecta condición. Bueno, amigos, ya tiré. Ahora lo que queda es esperar. Vamos a ver si pica algo acá en este lugar. Bonito, está perfecto para pescar ahorita. Aquí no queda más que quedarse. Aquí lo único es esperar que un pez pique y es todo. Tengo algo, amigos. Creo que esto es basura. Es una línea de pescar, Una línea que alguien dejó ahí. Menos aquí la traigo. Voy a sacarla, tipo, es muchísima línea. Se ve que está bien enganchada ahí, pero que sea así, no se puede sacar todo. Vamos a reventar, parece que hay algo aquí en esta línea. Yo pensé que era algo que había atrapado, pero no. Alguien estuvo tirando y le enganchó ahí, sí, pero aquí hay algo. Hay algo en esta línea, no sé qué será, pero viene basura. O un pez, no sé. Bueno, ahorita veremos. Vamos a seguir sacando. Comenzar de un pescador de los que yo conozco no fue. De nosotros no ha sido, porque en primer lugar nosotros nunca pescamos con un plomo de 4 onzas con agua así como está. Y un anzuelo, pero grandísimo, miren. Este es de una persona nueva que vino a pescar acá. La mitad del hilo del carrete perdió esta persona acá. Bueno, amigos, ahí el Pedro ya tiene el primer flander, chiquito, creo. ¡17! Mira, vamos a ir a ver cuánto tiene, que tiene el Pedro. ¡Hay que, míralo! Mira, a ver, amigos. Nos vinimos por todos los pederos aquí para arriba a buscar. Que no la va a tener. Ella tiene la 17 y casi no está gordo, ¿eh? No. Ya le dije, venga aquí al pedrero, pero solo allá abajo se me quedan. Si quieres, tira mi arena. Este mejor el cuchillo lo había metido de un solo. Así. Mire. Cabalitas tiene, mire. 17. ¿Entonces ya me regresa al agua? No. Bueno. 17. Amigo, viene con pie derecho ahora. ¡Otro! Ha hecho como 5 tiros y agarro un keeper y ahorita este otro que ha agarrado acá, que me fui adelante. Va a andar cerca de las 17, sí la va a tener. ¿Cómo que no la va a tener? ¿Cómo creo que la están? ¿Tiene 40? Vaya, está grande. No. Le faltó. 16 tiene. 16 y media. Ajá. ¿Ya le hizo falta? ¿Falta? Casi va. Si hubiera pasado más tarde, la hubiera tenido. Se va para adentro. Y se veía bueno. Mire, ahora está bueno para tirar con carnada aquí. Sí. Ahí se va mi bujete. Vamos. Ahí trae otro Pedro, miren, de los claritos, ¿ah? ¿Eh? Sí. Yo me llevé uno de esos antier. Que es ayer en el video que grabé, me lo llevé. Creo que es un striper, pero tengo un anzuelo chiquito. A ver si no se me va.
En suelo que tengo un anzuelo chiquitito. ¿Ah? Es Freiba. ¿Ah? Es Freiba. Hey, you keep it? I don't think so. Yeah, have it? Huh? That's too small. No. It shouldn't be. No, it's too small one. It shouldn't be. And you know what? The Sankra. Huh? Sankra, this one. Damn, man. Yeah. It's small one. Hey, you want to go? No, we put it back of the water. You got to put it back. I would. The ranger every time watching here when you catching fish. That's when I need to have the 28 inches for you keep it. You know, got 28 inches, you need to put it back. I thought they told me yesterday 17 to 28. Se va, amigo. Quería que se lo regalara, no se lo voy a regalar. Pues el señor que está ahí quería que se lo regalara, pero no se lo voy a regalar porque el pez no tiene la medida y yo respeto las reglas de pesca. Me dice que aquí son de 17 pulgadas y no, son de 30, de 28 a 31 pulgadas ahorita. Y no puedo regalárselo porque si yo se lo regalo a él, me dice que, él, que no importa, que para él va a ser el problema. Le digo que no, que el problema es para quien regala el pescado, no es para el que se lo lleva, porque el pescado yo lo agarré, yo se lo di a él. O sea, yo lo saqué del agua, pues. Entonces mejor lo libero, no pasa nada. No sigo pescando, a ver si agarro alguno bueno, le digo que se lo regalo. Y eso es lo que voy a hacer, si agarro uno bueno, pues se lo regalo. Yo estaba y como somos nosotros acá. Creo que se comió la carnada, esa cosita que picó. Bueno, vamos a esperar a ver si sigue mordiendo. Amigos, llegué aquí a este otro lugar y no les dije que ya había llegado acá. Ven donde llegué primero. Pues llega mucha gente, después allá adelante, casi cerca de donde yo vivo, y se llena esa playa y se queda hacer. Muchísima gente llega. Y pues uno no pesca tranquilo, por eso siempre me gusta venirme un poco retirado de mi casa, no tan lejos, para aquí otros lugarcitos acá más arriba de donde vivo. Y aquí pesca más tranquilo uno, ven que llegué y atrapé el primero ya. Otra cosa aquí, amigo. Y están peleando duro. Esto es lo malo. En esta cañita chiquita. Espero que no se me vaya. Se me zampó la piedra. Ah, no. Ahí viene. Creo que es un stripe. Está rozando libre en las piedras. No lo puedo sacar. Ahí viene. Está pequeño. Está peleonero. Miren, de aquí se vino a trabar. Bueno. Otro más, amigos. Del día de hoy. Pequeños, pero igual uno se divierte y los atrapa. Miren qué facilito se les saca el gancho. Miren qué bonito, amigos. Miren, bien lavadito, muy bonito. Así que este chiquitín se va también. Y vamos a tirar otra vez, que la marea apenas viene subiendo. Ahí está. Está cansado, miren. Ahí se fue. Seguimos, amigos. Gracias a Dios ya tuvimos dos capturas. Es complicado sacar un pescadito con esta cañita, pero sí se saca, pero cuesta demasiado. Pero bueno, vamos a seguir a ver si pica otro, pues si lo podemos sacar, lo vamos a sacar.
Ahora lo que queda es esperar. Ya no ha querido picar nada más, amigos, y la marea viene subiendo, como pueden ver, miren. Está bastante frío. Bueno, amigos, espero les haya gustado el video. Pues como vieron, fui en la mañana, estuve allí, no me fue bien. Después regresé en la tarde con mi amigo Pedro. Y pues ya comienza la suerte, los cambió, como les mostré aquí en la playa. Ya hoy que es verano, uno anda ahí por toda la playa buscando alguna partecita donde haya chance para pescar, porque como pueden ver hay gente por todos lados. Y ustedes saben que cuando uno está pescando, pues es muy incómodo estar tirando y que la gente esté atrás de uno, porque es peligroso engancharles el anzuelo. Si uno le da viada la caña para lanzar, puede haber una persona atrás y uno pues la puede enganchar sin querer. Pero la gente igual no respeta, la gente se mete donde uno está pescando o todo eso. Por eso, amigos, ven que siempre les digo, de pescar aquí en la playa bien puede ser de las 10 de la mañana para atrás o de las 5 de la tarde en adelante, que ya hay poca gente en la playa para poder pescar tranquilo. Pero lo que es en el resto del día, ustedes saben que está caliente y aquí la gente ama la calor. Así que espero les haya gustado este video. Si el video les gustó, dejen un like, dejen un comentario positivo. Pendiente del canal, muchísimas gracias por suscribirse al canal, amigos, ya somos 2000, espero me sigan apoyando y nuevos videos les seguiremos trayendo si Diosito lo permite. Así que esto fue todo por ahora, bendiciones para todos y que Dios los bendiga.